Ahora empecemos. Hola, buenas a todos. Aquí tengo un vídeo más para YouTube. Os traigo una partida que vamos a jugar y la hoy top contra Wen. Matchup que ya sabéis que es bastante counter, encima lleva Ignite. Básicamente la W hace que mis tentáculos no le hagan daño, lo cual es una verdadera mierda, pero bueno. Vamos a ver qué tal. Vale, tenemos que dar aquí la Q. Oh, hostia. Vale. Hemos usado el seto perfectamente, no nos ha podido meter ni un autoataque. Vale. Vamos a ver qué tal, a ver si podemos salvarnos estos tres minions. Pero bueno, antes que nada, como siempre digo, buen provechito para todos los que estéis viendo el vídeo comiendo, que sé que sois bastantes. Y bueno, a ver qué tal. ¿A vosotros se os complica este matchup? A mí sí. A mí sí, vamos a ver qué tal. Porque, claro, ahora va a empezar a tener las tijeras y viene el problema. Pero vamos a esquivar las primeras tijeras. Lo suyo es empezar a pegarle cuando use esa habilidad. Vamos. Vale, le metemos ahí una W. Vale. Y tan mal, ¿eh? Tiene flash, así que eso se le puede castigar. Se tiene esa habilidad, no le vale para nada. Creo que eso no lo sabe. Cuidado con el Ekarim, que nos puede meter un early gank. Pensaba que iba a huir para arriba, pero no. Oh. Evidentemente en este matchup es mejor maxearse la Q. La E no tiene ningún sentido porque nos la va a denegar casi constantemente, ¿no? Vamos a meter un ward aquí, porque ahora Lee Sin debería pasear aquí y veríamos a Leikarin. Aunque también es posible. Vale, va a tener que tepearse, ¿eh? Aquí. Perfecta, perfecta, perfecta. Vale. A ver si viene Lee Sin. Podemos divear. Bastante fácil, además. Y aquí el dive. Vale. Creo que le podemos dar la siguiente fácil. Vale. Si hubiera venido Lee Sin aquí, se lleva una free kill. No ha querido, así que... Perfecto, perfecto. Se pasó de graciosa y se murió. Ay, cuidado. Cuidado que nos vamos para base aquí, Habré que intentar pushear esto. ¿Nos puede atropellar Ekarim? Sí, puede. ¿Lo va a hacer? Parece que no, está todo guardado, no lo hemos visto venir. Estamos al filillo para la R de Karthus si fuera 6, porque claro, es todavía muy early. No somos ni siquiera nosotros 6, ni el midlaner, que es solo línea. Pero bueno. Logramos matar a Wem. Esto es bastante bueno para nosotros. Podemos empezar con martillo de Coatfield. Nos vamos a hacer las botitas también y nos vamos a tepear la línea. ¿Por qué? Porque se puso la oleada para nosotros. Me haré cuchilla negra, quizá luego me hago guantelete. ¿Te puedes hacer desgarrado en este matcha porque la armadura, Wem? Pues sí. Sí puedes. ¿Es mejor guantelete en todos los casos igualmente? Sí, también. Es mejor guantelete siempre. No temo. No me canso. Me gustaría darle una Q. Damos ahí una Q. Ahora se va a tratar de... Ahí está, tira las tijeras. En cuanto tira las tijeras, es nuestro momento de pegarnos. Perfecto, somos 6, ella no, la humillamos. El control de oleada es súper importante, ¿por qué? Porque ha perdido un nivel. Cuidado aquí. Cuidado aquí, cuidado aquí. Y bueno, counter humillado, ¿no? ¿Para qué vuelva a traer Ignite a la top lane? Cuidado aquí, que no tenemos R. Y ella puede venir con Ignite. Va a pillar la R y nos partiría la cabeza, ¿sabéis lo que os digo? Eso estaría muy, muy, muy mal.
Así que nos vamos a base, nos llevamos una plaquita y no gridamos más. ¿Nos podríamos llevar otra plaquita aquí? Sí, pero si nos viene Ekarim, nos morimos. 100%. 100% nos morimos, gente. Y eso no es lo que queremos. Nosotros, además, damos shutdown. Ya empezamos a dar shutdown, ya empieza a ser peligroso morirse y no, no. No queremos morirnos. Vale. Vamos para top lane. Hay que tener cuidado. Tenemos flash igualmente, por si la liamos. Tenemos también visión. Está viniendo el Lee Sin hacia arriba. Así que vamos a dejar que se pusiera la oleada para nosotros. Yo voy a meter aquí un ward. Parece que la buena había guardado también. Se ha ido justo el ward, justo, justo. También podemos pushear y buscar un counter gank de Lee Sin. Aunque si no ha venido a divear antes, no va a venir a counter gankear. Tengo R en 10 segundos. Puedo conseguir la prio. Este quiere quitarme el tentáculo, pero no. No, no mi rey, no. Aquí... Va. Digo, aquí le podemos tirar la E, pero claro, va a tirar la habilidad esa, así que da un poco igual. Bueno, se te ha dado mi pana. No sé qué haces. No, no sé qué haces. Ha dicho, bueno, tengo la R, tengo el Ignite. Ya, bro, pero ya vas dos niveles por debajo. Bueno, pues la línea de Gwen se acabó. La línea de Gwen se acabó. Además que la hemos muteado porque al principio estaba flameando. O sea que... Seguro que está llorando por el chat, gente. Aquí me puedo quedar. De hecho, me gustaría llevarme esa plaquita. Nos llevamos esa plaquita y nos vamos para base. Hostia. Hostia, Hace worth it. Hace worth it. Uf. Cuando me da el segundo terretazo he dicho, bueno, me va a matar Gwen, pero me he logrado suicidar. Ha sido un troleo, O sea, al principio ha sido un troleo de... Bueno. Voy a hacer el overextend. Me ha pegado la torre todos una vez. He troleado. Pero luego cuando he visto que venía Gwen, pues ha salido bien al final. O sea, ha sido como, lo he hecho sin querer, pero al final ha sido worth it, ¿no? Cuando ya he visto a la Gwen, ha sido worth it. No sé si me estoy explicando, porque alguno dirá, oh Dios, qué malo, qué troleo. No, 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 cerebro maestro. No me llevo la plaquita, Cerebro maestro después de haber troleado, claro. El troleo está ahí. Vale, 3-1 vamos, bueno, 3-0 en realidad. Puedo hacer realmente ahora mismo lo que yo quiera. Vale, se coloca el tentáculo ahí. Soy una maestra. Aguas estancadas aprenden. Vale. Consejo bueno, especial para jugar matchups así, tipo Fiora, Gwen y cosas así. De primera es meter la Q. Porque va a intentar esquivar con su habilidad vuestra E. Y se lo va a comer el baiteo. Se va a comer el baiteo y va a tirar la habilidad para defenderse porque se va a pensar que la Q es la E. Aquí puedo divear, Aquí hay que jugarlo lento, gente. Hay que jugarlo lento, si lo jugamos rápido... Ay, no. Bueno, me atropella Ekarim, ni tan mal. Me atropella Ekarim, ni tan mal. Putada. ¿Qué tal del EP? Es una llorica la gente, Nunca mejor dicho. Ah, que son premade de 5. ¿Cómo?
¿Cómo van a ser prueba de 5? ¿Qué dice? Vamos a ir contra la Guanabar. ¿Mi Jinx ha hecho esto? ¿Realmente? O sea, no, no creo que sea muy buen objeto. Vale. Vale. Vamos a farmearnos esto. Las intentaban guiar y no se le ven. Le baitamos la W. No para de tirarse la W, Toma dive, mi pana. Toma dive en la cabeza y ¡bumba! Vale. Pues vamos a tirar la torreta, ¿no? Creo que sí. Vale, no se atrevió la Ikari, me va a venir a matarme, ¿eh? Madre mía. Vamos a meter un guard aquí. Perfecto, armadurita para el guantelete, que no nos vale mucho contra Gwen, pero nos vale para la partida. Y bueno, 5-1 que vamos, bueno, 5-2 por la segunda muerte, pero... Tío, todo el mundo llorando siempre por el chat, ¿eh? Está discutiendo este con el equipo enemigo. Ay. El mar está listo para el combate. Creo que me voy a hacer luego algún otro ítem. Chorra, tipo Serilda o algo de eso. Las olas te arrastrarán al fondo. Ay, Dios mío, otra vez. Pero esta vez sale bien, sale mejor. Tengo mucho oro encima, aquí me renta vaquearme más que buscar cualquier tipo de pelea. Vamos a por la Kalista. Está muertísima. Ah, toma por culo, Kalista. Ah, toma por culo. Rodando con el Aoi. De chill. La vida es demasiado corta para ya no. Vale, está ahí Karim abajo. Podría tepearme aquí, ¿eh? Voy a tepear aquí. ¡Ay, Dios! No lo han visto. Bueno, no pilló a nadie más. Quizá Karthus le pilla el Lee Sin, pero un poco más. ¡Eh! ¡Ay, Dios mío! ¿Pero qué hacen? ¿Qué hacen? Va a poner esa base. Bueno, le dan FF. FF minuto 15, o sea, what the fuck. Menudo estompeadita. Menudo estompeadita, es que hemos ganado todos facilito. Bueno, matchup contra Gwen, buena partida. Adiós.